Hoy vamos a ver lo que es el tema de materia y energía. Anteriormente ustedes han estudiado todo lo que es en forma teórica lo de materia y energía. Ahora lo vamos a ver un poco en forma en lo que es teórica y el por qué, las razones, la forma que es lo que es materia y energía y los cómo se usa materia y energía. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es la materia? Vamos a ponerlo. La materia. Yo creo que no se lo han preguntado, sin embargo, con la materia que vivimos todos los días, solo que a veces no nos damos cuenta o no ponemos la debida atención como debe de ser hasta que estudiamos química. La materia. ¿Qué es la materia? La podemos observar en un huevo, la podemos observar también en un ladrillo, en la luna, entre otros ejemplos. Vamos a poner estos tres. ¿Qué es la materia en sí? Volvemos a preguntar y nos vamos a responder. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si ya tenemos clara la definición de qué es la materia, podemos observar que en efecto un huevo, un ladrillo o la luna van a ocupar un lugar en el espacio. Y esto nos va a conllevar que lo usamos todos los días. Por ejemplo, el huevo lo usamos para comer, el ladrillo nos sirve para construir. Una casa, por ejemplo. Y la luna, un cilindro. Entonces, ya vimos que hay una razón, hay una forma, hay una razón y hay un porqué de cuál existe. Entonces, ya que tenemos claro esto, nos podemos llevar a la siguiente materia, a la siguiente pregunta, no sé. ¿Por qué existe? Y la razón es de la materia es que pesa, tiene diferentes características ahora. Entre las cuales es que tiene un peso, en el cual este peso lo podemos cuantificar. ¿Sí? Y al cuantificarlo, nos va a conllevar a que lo podemos usar. ¿Cómo son estos casos? Pero para poder entender mejor estos conceptos, la materia en sí tiene cierta clasificación. Entonces, vamos a seguir, vamos a llevar a esto para poder entender. ¿Qué vamos a hacer? Lo que es la clasificación. Otra vez ponemos a la materia como forma, y vamos a ver la clasificación. Entonces podemos ver que la materia se puede obtener de dos formas. De una forma pura
o de una forma compuesta. Que bueno, en este caso la pura, al ser una sustancia, y la compuesta va a ser una mezcla. En este caso, tanto la materia pura como compuesta nos va a dar lo que es un objeto, que sería entre el uso. Sería el uso. Bueno, entre lo que es la sustancia pura, se pueden obtener dos formas. La primera forma sería la simple, y la siguiente forma sería la composta, la simple. ¿Cómo va a ser un elemento? Como sería el caso de los metales y los no metales. Sí. En el caso de los metales tenemos al oro. Tendremos a la plata, tendremos al cobre, entre otros. Y en los no metales tendríamos al oxígeno, al nitrógeno. Entonces, hay que tener en cuenta que el simple que va a conllevar a los metales y no metales nos va a dar como resultado que tienen átomos en común. ¿Esto para qué nos va a servir? Se preguntará. Bueno, teniendo como base estos conocimientos, vamos a poder obtener, por ejemplo, en el caso del oro y de la plata, joyas. Como podemos observar, sería un uso. Pero tendríamos que tener las bases de estos conocimientos para poder obtener lo que es un producto. Para seguir, hacemos un paréntesis, eso sería la sustancia pura. Y dentro de una sustancia sería la química y la composta.